Weder Ulises Vázquez Aguanari, de 18, y un menor de iniciales WPDC, de solo 15 años, terminaron con serias heridas tras chocar frontalmente su moto lineal contra un auto en station wagon blanco. El chofer del auto manifestó que la moto donde iban los jóvenes invadió el carril contrario. No sabía ni qué hacer yo, pensaba que para acá ya no se podía hacer nada. No has tenido tiempo suficiente para nada, porque venía también sin luz, venía la moto. Venía sin luz, venía en esposa queriendo caerse. El accidente sucedió en el kilómetro 3200 de la carretera Iquitos-Nauta. Hasta el lugar llegaron los policías motorizados de la comisaría de 9 de octubre y los serenos de San Juan, quienes señalaron que los accidentados fueron llevados hasta el hospital Iquitos y la moto marca Elegant color rojo con placa de rodaje L2-2897 y el auto station wagon color blanco con placa de rodaje B1B-179 terminaron con serios daños. El station wagon parece que está toda la parte frontal nomás, el vidrio. Posteriormente, los familiares de los accidentados llegaron hasta el hospital Iquitos, quienes indicaron que los jóvenes trabajaban en la panadería B&R, ubicado en el asentamiento humano Jorge Chávez en San Juan, quienes se dirigían a dejar pan en la escuela de la policía. El padre del adolescente de 15 años indicó que su hijo estaba inconsciente, pero quien se llevó la peor parte fue Wener Ulises Vázquez Aguanari, conductor de la moto. Ahorita el chofer está más grave, el chofer. ¿Cómo le ha visto a su hijo? Ahorita casi salen los ojos por el golpe en la cabeza y más, y está ahorita inconsciente ahorita.